Mayagüez, la ciudad de las aguas puras, se funda como un poblado en el año 1760. Su tesón supera las vicisitudes que enfrenta: fuegos, terremotos y retos económicos que amenazan con detener el progreso de esta ciudad del oeste de la isla de Puerto Rico. Los tesoros mayagüezanos son muchos y grandes. La ciudad ha sido crucial para el desarrollo cultural del país, siendo un laboratorio de ideas y de intelectuales. Desde el insigne Eugenio María de Hostos hasta la fuente inagotable del saber que emana del Colegio de Mayagüez. Aquí nació el abolicionismo, aquí se fraguó el separatismo, el Grito de Lares, aquí se fraguaron los movimientos autonomistas, el acuerdo que nos trajo la Carta Autonómica de 1896 se aprobó en Mayagüez. Mayagüez tiene un gran significado histórico. La inventiva y la creatividad de los mayagüezanos va desde las artes hasta el empresarismo, siendo la cervecera de Puerto Rico una de las compañías más importantes del país. Mayagüez, Capital Americana de la Cultura 2015, ha seleccionado 7 tesoros patrimoniales elegidos mediante votación. La cantera de historia y belleza mayagüezana es tal que los finalistas, que incluyen la Casa Alcaldía y la Iglesia Episcopal y el Colegio San Andrés, podrían ser catalogados como tesoros en cualquier parte del mundo. El Buró Internacional de Capitales Culturales lo confirma. Para nosotros lo son. Generaciones de puertorriqueños han visto animales que no son parte de la fauna caribeña gracias al zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, quien lo pensó como un laboratorio de investigación científica. Fue fundado por el Dr. Rivero en 1954. Ubicado en el barrio Miradero de Mayagüez, en el zoológico habitan unas 600 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y artrópodos. El zoológico cuenta con un aviario, un mariposario y un museo de insectos. En el aviario, los visitantes pueden caminar entre las aves a lo largo de una vía elevada dotada de una red. Una exhibición similar ofrece el mariposario, donde las mariposas vuelan libremente y se posan sobre los visitantes. El zoológico, administrado por la Compañía de Parques Nacionales, divide a los animales en dos grupos, los de los bosques y los de las sabanas africanas, que incluye rinocerontes, hipopótamos y un elefante. El Dr. Juan A. Rivero fue un investigador y profesor universitario que dedicó 64 años de su vida a la docencia y cuyo nombre ha sido dado a 10 especies de animales que llevarán el nombre de Riveroy para siempre. Desde hace 77 años, Mayagüez cuenta con una de las empresas más prósperas del país, donde se produce la malta india y la cerveza medalla. Cervecería India, o Cervecera de Puerto Rico, ha sido durante más de medio siglo un ícono industrial y un ancla económica en Mayagüez y la región oeste. En 1937, los hijos de don Ramón Valdés, Alfonso, Sabino y Ramón, fundan la Compañía Cervecera de Puerto Rico. Don Ramón había hecho una fortuna con la Mayagüez Power and Ice Company, compañía predecesora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Uno de los hijos, Alfonso, es dueño de ingenios azucareros y crea una línea ferroviaria. El 2 de noviembre de 1937 es registrada Cerveza India y para finales del 1938 sale al mercado. Un año más tarde, Cervecera de Puerto Rico lanza la Malta India. La novena de la pelota mayagüezana, los 18 veces campeones indios de Mayagüez, se fundó en 1938 bajo el ala y el auspicio de Alfonso Valdés y tomó el nombre de la famosa cerveza. En 1978 lanzan la medalla,
que es actualmente la segunda cerveza de mayor venta en Puerto Rico, con una participación en el mercado de un 30.2%. ¡Buena! ¡Buena está la India! ¡Claro que sí! ¡La India está buena! ¡Buena, buena! El edificio que hoy ocupa el Hotel Howard Johnson fue construido en el 1916 como casa parroquial y residencia para los padres redentoristas que llegaron a Mayagüez en 1902. Llegaron de los Estados Unidos para hacerse cargo de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y fundar la Academia de la Inmaculada Concepción. Construido en concreto armado, fue uno de los pocos edificios que no fue dañado por el intenso terremoto de 1918 que devastó la ciudad, lo que le impartió un carácter de símbolo de supervivencia y apuntó a la necesidad de adoptar nuevos métodos de construcción en anticipación a futuros cataclismos de carácter sísmico. Su sobria y recia arquitectura es muy parecida a la de las casas parroquiales de Aguas Buenas y Caguas, construidas también para los padres de la Orden Redentorista. Este fue el primer edificio de 4 pisos en la ciudad. Hoy es un excelente hotel, lo que le convierte en pionero en el arte de reciclar y reconvertir estructuras para adaptarlas a los usos que requieren los nuevos tiempos. Los cristianos de la colonización bautizaron a Mayagüez con el nombre de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, al lugar que para los taínos, sus primeros habitantes, era lugar grande de aguas. Pero la Virgen de la Candelaria sigue siendo la patrona del pueblo. Originalmente, la catedral era una ermita de madera, fundada en 1763, 3 años después de la fundación del pueblo. Poco a poco se fue rehaciendo la estructura en ladrillo y mampostería. Se le añadieron 2 torres, pero el edificio sucumbió al terremoto de 1918. Luego se vuelve a construir al estilo neoclásico. En 2001 se remodela buscando un parecido mayor a la estructura original. La planta actual es rectangular, sin el servicio de las altas torres. Pero el gran pórtico subsiste, montado sobre 6 pilastras. 3 pequeños óculos y un arco peraltado constituyen todos los elementos de su frontal. En la pila bautismal de esta iglesia, los abolicionistas Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis compraban niños de los esclavos negros cuando eran bautizados para darles la libertad. El propio Betances y Mariana Bracetti fueron bautizados en la Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria. Don Francisco Maimón Palmer establece el Teatro Yagüez, que completaba una amplia plantilla de cines por toda la isla. Las exhibiciones comenzaron al terminar la construcción del teatro a mediados de 1909. Éxitos como Cleopatra o Quo Vadis abarrotaron la sala. El Sexteto Yagüez, dirigido por José Brito, interpretaba las partituras de las películas en directo. El viejo Teatro Yagüez resistió el terremoto de 1918 y se convirtió en hospital temporero para atender a cientos de heridos. Pero el 19 de junio de 1919, un fuego destruye la estructura y deja un indeterminado número de muertos y 400 heridos. El espacio se reconstruye en 1921.
La estructura del nuevo Yagüez le debe mucho al estilo neoclásico, con atributos de la Belle Époque europea. Su cúpula de vitrales multicolores del nuevo barroco denomina su céntrica ubicación. Aquí se presentaban los artistas más reconocidos del país y de toda Latinoamérica. El Yagüez es declarado un National Historic Landmark por el gobierno de Estados Unidos y el Instituto de Cultura Puertorriqueña lo cataloga como un monumento nacional. En 1977, el municipio de Mayagüez adquiere la propiedad. En el año 2008, se reinaugura el teatro luego de una extensa restauración ordenada y costeada por la administración del alcalde José Guillermo Rodríguez. Su sala fue bautizada con el nombre de la actriz mayagüezana Lucy Boscana. El Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez se funda en el 1911 como parte de una iniciativa que buscaba llevar la educación al pueblo. Ya en 1908 existía la Estación Experimental Agrícola de Mayagüez, dirigida por el estadounidense D.W. May. La estación se transformaría luego en el colegio, con la ayuda de José de Diego, entonces presidente de la Cámara de Representantes, quien consiguió una asignación de fondos federales para establecer un Land Grant College. La industria azucarera, que estaba en todo su apogeo y necesitaba profesionales preparados en materias agrícolas, se nutrió de estos especialistas. En sus más de 100 años de existencia, el colegio se ha consolidado como una de las facultades de ingeniería más prestigiosas de América y le ha servido al país, brindándole generaciones de profesionales de diversas ramas. Cuenta con el campus más extenso del sistema de la Universidad de Puerto Rico. El pórtico neoclásico emblemático del recinto es la ruina de un pedazo del primer edificio de la institución que sobrevivió al devastador terremoto de San Fermín en el 1918. Hablar de Eugenio María de Hostos es hablar de la base del pensamiento crítico puertorriqueño. Nuestra nación, que según el pensamiento hostosiano se extiende a todo el Caribe, reclama a Hostos como a uno de sus hijos más imprescindibles. Pero Hostos es ante todo mayagüezano. Eugenio María de Hostos nació el 11 de enero de 1839 y murió 64 años después en la República Dominicana, su segunda patria. Hostos decidió que sus restos permanecerían en la isla vecina hasta que su patria sea un país independiente. Fue pensador, escritor, periodista, estratega y dirigente político. Fue libertador, educador, sociólogo, constitucionalista, orador, feminista, representante del positivismo, antillanista, ciudadano, hijo, padre, esposo. Su obra incluye novelas, poesía, cuentos, tratados y artículos periodísticos. En 1939, como parte de la celebración del centenario de su natalicio, se publicó su obra en 20 volúmenes titulados Las obras completas de Hostos. Dedicó su vida a la lucha por la independencia de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, con la meta de crear la Confederación Antillana. Además de su trabajo político, Hostos transformó la educación de gran parte del continente suramericano, ganándose el título de Educador de América. La Administración Municipal de Mayagüez creó y sostiene un museo para la preservación de su obra en su barrio natal de Río Cañas Arriba. Un museo cuyo propósito es dar a conocer la vida y obra del prócer mayagüezano y estimular el estudio de su filosofía. En
Mayagüez, la lista de tesoros arquitectónicos, tesoros culturales, tesoros gastronómicos es larga. Y aunque solo podían escogerse 7 tesoros patrimoniales de la capital americana de la cultura 2015, los finalistas son todos merecedores de una mención. La Casa Alcaldía de Mayagüez, de estilo neoclásico, fue construida en 1926, luego de que el edificio original fuese destruido en el terremoto de 1918. La Hacienda Igualdad se funda en 1925 como una central azucarera perteneciente a la familia Valdés, que luego fue adquirida por Alfredo Ramírez de Arellano. Desde el 1980, el Club de Leones de Mayagüez organiza el Festival Leonístico de la Danza Puertorriqueña, donde se celebra este género musical autóctono. La Plaza Pública Almirante Cristóbal Colón es el punto fundacional de origen del trazado de la ciudad. La escultura en bronce del almirante colocada en la plaza en 1896 es obra del escultor catalán don Antonio Colipí. En la década del 1960, surge en el barrio Balboa la famosa sangría de Fido, que ya se ha constituido en parte del sabor de Mayagüez. ¿Y qué más mayagüezano que el brazo gitano? E. Franco y Compañía, famoso por sus brazos gitanos, obtuvo 441 votos. También figuran como tesoros finalistas la Iglesia Episcopal y el Colegio San Andrés con 376 votos. El Encendido de la Navidad de Mayagüez obtuvo 329 votos. El Paseo del Litoral Israel Shori Castro, 314 votos. La Casa Pilar de Filló, con 289 votos. Y el Restaurante El Balcón del Tío Mon, con 153 votos.